amigos, hace mucho, pero mucho viento. Y me dificulta muchísimo andar en monociclo. Me está costando bastante hacer esta ruta, debido al viento. Así que creo que me voy a tomar unas vitaminas y a ver si estas vitaminas me ayudan pues a manejar o dominar mejor el monociclo. Fijaros en qué zona más preciosa me encuentro hoy. Es una zona, la verdad, que es muy, muy bonita. Pero fijaros lo que tengo arriba, ahora os lo mostraré. Y es que me encuentro rodeado por torres de alta tensión. La veis ahí detrás. Aquello es una torre de alta, pero muy alta tensión, ¿eh? Ya viene un coche a tocar los huevos. No uno, no, dos. Hostia. Esto parece la Rambla, estoy hasta los cojones. No paran de pasar coches. Cada vez que me subo al monociclo, un coche y otro, estoy hasta los huevos. Y en teoría esto es un camino, que no es, no llega ni a carretera. Bueno, lo que os decía, fijaros. Ahora veréis los cables de alta tensión aquí arriba. ¿Los veis aquí arriba? Y tela el ruido que hacen. Hacen una vibración constante. No sé si con la GoPro se apreciará el sonido. Venga, lo dicho, voy a tomarme estas vitaminas y a ver si me sirven. Vamos a ello. Bueno, amigos, voy a tomarme unas vitaminas, ya que me siento un poco débil y creo que estas vitaminas me van a venir muy bien. Fijaros, las llevo aquí en la bolsa. Creo que me vendrán muy bien, estas vitaminas. Y estas creo que también. Así que venga, iremos procediendo. Todo a su debido tiempo. Empezaremos con estas vitaminas líquidas. Qué bueno. Salud, amigos. Qué bien se está en esta zona, ¿eh? Lo que pasa es que hace bastante viento hoy, pero se está muy, muy bien. Qué fresquito se mantiene. Hace poco que he acabado de comer y he venido aquí en estos parajes para traeros un vídeo de puta madre. Voy siguiendo con mis vitaminas. Fijaros lo que traigo hoy. Una preciosidad que luego os mostraré. Oh, llevo tanta mierda en los bolsillos. Otra cosita que os mostraré luego. A ver, que no venga nadie a joderme el vídeo. Y chachán, fijaros lo que traigo hoy. Para cortar la punta de la faria o de estas vitaminas sólidas, pues vamos a hacerlo con la tijera de la Swiss-Cut, Swiss-Cut Light concretamente. Tal que, fijaros, tal que así. Perfecto. Luego os lo mostraré más al detalle, ¿eh? No os preocupéis. Vamos a guardar la tijera y seguiremos. Hoy sí que traigo un buen encendedor, ¿eh? Es gigante.
ahora sí que se ha encendido. Va muy mal este encendedor, cuesta un huevo de que prenda, pero ya se ha encendido. Qué buena. Venga, vamos siguiendo. Amigos, aquí seguimos. Aquí detrás mío podéis ver la autovía que va de Barcelona a Ripoll, conocida como la C-17. Y aquí vemos el río Ter. Aquí abajo está el esplendoroso río Ter. Yo voy siguiendo, dándole caña al monociclo. Seguimos dándole caña al lado del río Ter. Fijaros qué bonito que va. Suelo. Aquí vemos el río Ter, amigos. Precioso río Ter, como siempre. Aquí lo tenéis. Venga, amigos, os muestro ya la navajita que llevaba y demás. Empezaremos con esta. Esta es una Bantam Alox, como podéis ver. Es una navaja muy sencilla, muy liviana, ya que no pesa nada de nada. Muy finita. Es ideal para traje y corbata, como digo yo. Se lleva muy, muy bien. Tiene tan solo hoja de corte. Y esta súper útil herramienta combo, que es un 4 en 1. Tenemos destornillador. Tenemos... abre latas, aquí está el piquito, y al mismo tiempo abre botellas y desaislador de cables. Es un 4 en 1 al cual se le pueden dar muchas más funciones, ¿eh? Esto de aquí podría servir perfectamente como destornillador Phillips, esta punta. Va muy bien, ¿eh? Se bloquea a 90 grados, va muy muy bien. No tiene nada más. Luego, esta la dejamos ya para otra ocasión, ¿eh? Que si no, os acostumbráis mal, que veis demasiadas navajas. Y os muestro esto, venga. Esto es una linterna muy, muy útil y muy barata. No sé si me costó, yo qué sé, 4 euros, muy poca cosa. Es de estas que funcionan a dinamo. Fijaros, aquí tenemos un botón de encendido. Tiene una sola posición. Le damos... no tiene más, ¿eh? Una sola posición. Y aquí está la dinamo, como os digo. La encendemos y le daré a la dinamo y veréis cómo... aumenta un poquito la potencia. Vamos a darle. ¿Veis? Pero bueno, esto sería en un caso de que se nos agote. Si no se agota, no hay por qué darle a la dinamo. Y esto dura bastante. Tiene aquí una anilla también de sujeción. Está muy guapa, ¿eh? Y este, ya os digo, está para otro día. ¿Qué? ¿Os ha gustado mi gorra nueva o no al final? Ya os digo, estas son un tipo de letras llamadas Old English, en minúscula, y queda muy, muy bonita. Pues nada más, amigos, que nos vemos en un próximo vídeo, que será tal vez una continuación de este, en donde, entre otras muchas cosas, veréis esta preciosidad. Así que venga, que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!